Acá hemos hablado en el programa, me acuerdo que el señor Germino, un periodista luchador de... del periódico de Primera Página. Exactamente, que tanto se ocupa de cuestiones de su barrio, Almagro, Abasto y todo lo demás, nos dio un dato que fue alarmante, que Buenos Aires tiene un nivel de ocupación de vegetales, o sea, espacios verdes, en un promedio muy bajo comparado con otras ciudades del mundo. Claro, con lo que se indica. No traje el dato, porque para qué alarmarnos, pero sabemos si que... Si no me acuerdo si era un 0,5, sí, no sé, sí, algo así, pero era mínimo. Si los demás países tenían 5% de espacios verdes, Buenos Aires tiene menos de un punto de espacios verdes. No, no es exacto esto, ¿no es cierto? Pero Germino nos trajo datos muy exactos que realmente eran alarmantes por la falta que había de cobertura a espacios verdes. Hablando de viveros, encontré que en Galicia hay una ciudad, un poblado que se llama Viveiro. Vivero o Viveiro en gallego. Tendrá que ver seguramente el nombre con el origen de plantaciones, pero bueno, saludamos de paso a Galicia. Los viveros están preparados para criar plantas, porque también las crían, ¿no es cierto? Por supuesto, las siembran, las cuidan, las colocan de manera tal que en algún momento sean trasplantables, y desde ese momento que son trasplantables, el vivero, en este caso estamos hablando concretamente del vivero municipal Parque Avellaneda, espectacular lugar que deberían conocerlo. Sí. Y que además, Marta, este año cumple 100 años de su existencia. Este vivero Parque Avellaneda está ubicado en lo que fuera la estancia de los Olivera. Y casualidad, hoy nos visita un descendiente de apellido, por lo menos, Olivera. Me confesó que no sabe si es pariente de Domingo Olivera y su familia, dueño de esta enorme estancia que ocupaba Floresta y varios lugares cercanos, y dónde está ubicada justamente el Parque Avellaneda. En ese Parque Avellaneda está ubicado el vivero, que insisto, debe conocerse. Y que este año cumple en septiembre 100 años de inauguración. Porque todo ese lugar, hasta el siglo anterior, a 1900, fue una estancia muy grande de Domingo Olivera. Por ese motivo, este vivero del Parque Avellaneda tiene su sector, su límite por el lado oeste, justamente sobre la calle Domingo Olivera, que está recordando el que fue el dueño, el estanciero, estanciero en el sentido de trabajador de estancias, no estanciero que tiene oficina en Corrientes y Callao, no. Hablamos de gente que en esa época trabajaba en el campo continuamente, tuvo un socio primero, después se quedó él con todo, compró el resto, y toda su vida estuvo manejando la estancia esa, que era enorme, ¿no es cierto? Bueno, a mí me impresionó, estuve hace unos días, me impresionó ese lugar por la cantidad de elementos que existen. Decía, hablando del vivero Parque Avellaneda, que cumple 100 años en pocos días, decía recién antes de del ingreso al estudio con la producción, que aun cuando uno lo sabe teóricamente, porque lo ha leído, porque lo ha visto, no dejó de impresionarme encontrar en envases de yogur semillas colocadas en lo que eran árboles, que en algún momento tendrán varios metros de largo. Impresiona ver eso, aun cuando uno conozca que es la lógica, la semilla va a germinar, va a ser cuidada adecuadamente, y todo eso con el tiempo va a ser un árbol, en algún momento se podrá trasplantar. En el vivero saben exactamente en qué momento hay que pasarlos, sacarlos del vivero y llevarlos a lugares adecuados para plantarlos definitivamente. Ellos manejan todos los tiempos con mucho cuidado, con mucho cariño. Pero insisto, no dejó de impresionarme cuando vi esa macetita pequeña donde una semillita más pequeña todavía nos iba a dar un árbol de 10, 20, 30, 40 metros. Claro, es interesante, claro que sí, y admirable. Recurrí a las informaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a propósito del vivero, porque es quien maneja este vivero
depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, espacios públicos y todo lo demás. Uh-huh. Y trajimos información que, si bien pueden verla en internet, la hemos reducida para informar un poquito de todo esto y conversar con nuestro invitado, porque él es el que conoce más el tema realmente, es su actividad diaria hace muchos años, hablar así sobre esto de qué es el vivero. Vamos a conversarlo con él, uh-huh, dado que lo sabe perfectamente, y es muy útil su palabra. Entonces vamos a empezar ordenadamente, bueno, hablando de qué es el vivero. Bueno, dentro, según la información que tenemos, el vivero. Dentro del vivero crecen unos 8.000 ejemplares de alrededor de 100 especies vegetales diferentes que pueblan el suelo de la reserva. De esta manera es posible reproducir la flora de la zona para garantizar su preservación y la difusión de especies nativas dentro de la ciudad. Bueno, este trabajo que se hace diariamente, inclusive, según tengo entendido, hay hasta guardias nocturnas para cuidar. Nuestro invitado, a quien damos un saludo y le agradecemos la presencia, Roberto Oscar Olivera. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta invitación. Y estoy muy agradecido. Bien. Bueno, nos interesa mucho esto que dicen del vivero. Crecen 8.000 ejemplares, 100 especies. ¿Qué hacen ustedes con todo eso? ¿Cómo lo manejan? Bueno, el vivero, como vos decís, este año va a cumplir los 100 años. Es el vivero que se encarga, es el reproductor de las plantas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde este lugar, del vivero que estamos hablando, salen las especies vegetales a los parques, plazas, colegios, todo lo que tenga que ver con el arbolado y las parquizaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos los que producimos las plantas. A través de ella nos vienen los pedidos de la dirección general, que las instituciones, los colegios, todos piden ahí, derivan el pedido allá a la dirección general, a cargo de el ingeniero Borges, y ¿cómo se llama? Y él manda la orden para retirar. Nosotros estamos para proveer a todos los lugares. Según me has dicho, Roberto, tienen ustedes personal del gobierno de la ciudad que cumpla la función específica de plantarlos y todo lo demás, ¿no es cierto? Ustedes los mandan a otro grupo de gente que los va a colocar. Claro, nosotros ahí en la producción, y cuando vienen los pedidos a los lugares, vienen los camiones a retirar las especies, las llevan, como se ve, en las plazas. También está la otra gente del gobierno de la ciudad que se dedican a las plantaciones de las plazas, y son los que hacen los que las colocan y la ponen ahí. Ya el trabajo de nosotros termina en la salida de la planta. En tu caso, Roberto Oscar Olivera, sos el coordinador general. Por lo que yo vi, estando de visita en el vivero, tu tarea es muy intensa, muy dinámica, porque para hablar contigo 40 minutos estuve 2 horas. No por tu desatención, sino porque atendías mucha gente, porque tenés muchos compromisos. ¿Es tan dinámico el trabajo en el vivero? ¿Tanta actividad tienen? Y sí, es dinámico y actividad, porque quiero aclararte algo, por la cantidad de gente que tenemos para las plantas que se hacen, somos poca gente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la actualidad somos entre los tres viveros, el de que tenemos sobre directorio, sobre Ameguino, que cortó la autopista antiguamente, y tenemos la otra parte en Ituzaingó. ¿Qué pasa? Somos 68 personas, si le descontamos los administrativos y todo, la gente que trabaja en el campo, somos pocas. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que redoblar los esfuerzos para cumplir estas tareas. Así, aparte de eso, cuando vienen gente para explicarle todo esto, hay que hacerlo recorrer y verlo, para enseñarle un poco la temática del vivero. Estás ahí hace muchos años, aunque sos coordinador del general, del vivero municipal para Avellaneda, hace 2 años. Sí. Así es. Sí. Has estado muchos años trabajando ahí. Claro, yo entré en el año 76, ya estaba en el vivero del Parque Avellaneda, ya había entrado antes, después me dieron en ese lugar. Y desde ahí en adelante estoy en ese lugar de Parque Avellaneda. Así que llevo 40, en total de la municipalidad 44 años, pero 42 metidos adentro del vivero. Siempre el vivero. Siempre en el vivero. Bueno, destaco a los amigos oyentes que Roberto Olivera es un apasionado del vivero, de las plantas, de todo este procedimiento. Y he notado que, a pesar de sus casi 40 años o más trabajando en el vivero, su entusiasmo no es claudicable, siempre estás entusiasmadísimo
con lo que ocurre ahí dentro. Nos has explicado, me has explicado muchas cosas, aún técnicamente me has explicado cosas muy interesantes. Yo cuando me decía los nombres de las plantas en latín, no le pregunté si había estudiado latín, porque de todos modos no es habitual que uno estudie latín, cada día menos. Sin embargo, en tu experiencia nada más, has tenido la posibilidad de decirme el nombre en latín de muchas plantas. Claro, son los nombres científicos de las plantas, lo que pasa que en la, ¿cómo se llama? En lo cotidiano se conocen por los nombres comunes, pero tienen la parte científica, la cual, ¿cómo se llama? Tienen dos definiciones, pero bueno, nos manejamos ahí. La experiencia. Y, claro, es la experiencia, y nosotros tenemos toda la casi muchísima gente es egresada de la Escuela Gisquén de Jardinería, que son todos técnicos, son, les digo chicos por la edad todavía, pero son todos, el menor tiene 50 años, así que bueno, son gente que somos esta etapa que quedó, y toda gente muy preparada para esto, así que es un poco el tema de nosotros. Vos decís que somos apasionados, y sí, la vida te lleva a esto, que vos cuando estás en un lugar y te gusta lo que haces, doblemente esto. Y yo creo que sí, primero es parte de mi vida, así que estoy en esto y me gusta estarlo. Me gustan ¿cómo se le dicen? Crear tanto. Claro, sí, me gusta, ¿cómo te podría explicar? Disculpame, como que me siento que es lo mío, así estamos para eso. Sí, ¿no? Claro. Se nota, sí, yo cuando recorrí contigo, Olivero, me di cuenta del apasionamiento, el afecto que tenés por el trabajo, por la tarea. ¿Todos tus colaboradores son iguales? ¿Todos tienen la misma pasión e interés? Mira, yo creo que sí, porque lo mismo que siento yo, creo que lo sienten los otros compañeros, porque ya te digo, venimos todos, el que menos tiene son 30, sacando tres chicos nuevos que hay, y otros de 8 o 9 años, la mayoría son gente de 30 y pico, 40 años también ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo tomo por ese lugar, que somos todos apasionados, porque si no Olivero no podría estar en las condiciones que está después del deterioro grande que tuvo en los últimos años. Le contabas eso, así que para atrás unos cuantos años estuvo abandonado, ¿no es cierto? Sí, estuvo en el abandono de lo que era primero porque, como se llama, el perímetro del vivero estaba enrejado, las rejas estaban como endeble tantas veces que la gente entraba, los abría y todo. Llegó un momento de que, como se llama, de que era tanto los muchachos, la gente que tenía problemas de robo y todo eso, entonces empezaron a romper todo eso y a meterse adentro. Y ahí empezó un poco la devastación del vivero. Vandalismo. El vandalismo total, sí. Ustedes superaron bastante. Claro, te cuento un caso. Nosotros hay un invernadero que es donde hacemos los almácigos, que es histórico, era del año 1928, y era totalmente de vidrio. A través del vandalismo, entrando bandas así de muchachos, adolescentes y todo, lo destruyeron totalmente. Después otra gente que entraba, los robos que habían sobre el parque, que muchas veces salían a noticiar los diarios y todo, y eran lugares como que se metían allá adentro para escapar de la persecución de la policía. ¿Qué cosa que habían hecho afuera? Qué picardía. Yo estaba recordando, supongo que debe ser un trabajo que crea una vinculación afectiva de quien lo ejerce este trabajo, porque la naturaleza es crear plantitas desde una semilla, verlos algún día muy largos, muy de los árboles sobre todo, enormes. Y me estaba acordando, y acá viene una pregunta para Roberto, que él me contestó ya en privado. Yo tengo desconfianza de la burocracia, ya me he escuchado muchas veces hablar, y soy bastante crítico o poco aplaudidor de la burocracia argentina, la considero ineficaz, corrupta, lenta y todo demás. Entonces, hace unos años, me fui al Ministerio de Espacios Públicos, o algo así se llama el ministerio, y presenté una nota pidiendo que pusieran 4 árboles en una calle vecina a donde yo vivo. Estaba vacío del lugar. La oferta del gobierno de la ciudad es que efectivamente uno plantee las necesidades. Hice una nota prolijita explicando la calle, cómo era, que estaban los huecos hechos, que faltaban 4 árboles, que por favor pusieran esos árboles. Los llevé al Ministerio de Espacios Públicos, por ahí por el centro, cerca de Diagonal y Florida, no me acuerdo exactamente, pero por ahí debe estar, y la dejé. Pasaron 3-4 meses y los árboles seguían sin aparecer.
fui de vuelta a preguntar, estaba en trámite. Ya me llamó la atención porque tanto tiempo para poner una calle, 4 árboles me pareció demasiado. Volví a llamar, fui al consultar, a ver por teléfono y no aparecía nunca. Entonces un día me aparezco con el vivero, justamente el que vos ahora dirigís, y me encuentro con un señor a quien quiero darle un saludo y homenajearlo por su honradez. Les comenté a ustedes, el señor Tirendi, Carlos Alberto, que en ese momento estaría a cargo del lugar porque fui a verlo ingenuamente con la nota. Le digo, señor, yo vengo con esta nota, la hice hace 6 meses, los árboles no llegan. Le dije una copia y a los 15 días me llamó, apareció el vivero, este que ahora estás dirigiendo, apareció con un camioncito, los árboles y los instaló. Es cierto que había un pedido hecho por mí, pero realmente el pedido hecho por mí en la parte burocrática no había marchado para nada. Este señor Tirendi se ocupó y a los pocos días estaban plantados los árboles. Yo me quedé un poquito asombrado y a los pocos días fui a saludarle, a verlo, y quise darle dinero. Quise recompensarlo como atención por lo que había hecho. Llámenlo propina, llámenlo atención. Compren asado el sábado, lo que sea. Inventé palabras para decirle agradezco mucho la gestión. Se enojó tanto este señor. Me dijo, no, ¿cómo me trae dinero? Es nuestro trabajo. Ah, ¿qué tal? Yo no puedo olvidarme de eso, Roberto. Me quedó, lo comento cada rato, como un ejemplo de honradez que realmente me impresionó. Y dije, será porque el ambiente vegetal hacia la gente más honesta, más idealista, más cumplidora. Está en contacto con otras cosas, claro. Me llama poderosamente la atención. Recuerdo la anécdota, recuerdo que están puestos los árboles donde yo había pedido, que los puso Tirendi con su gente, ¿no es cierto? Fue con 2 o 3 personas. Cumplió además sencillamente un pedido hecho de una manera reglamentaria, ni siquiera hizo un favor porque estaba pedido, él se hizo cargo, lo tomó, consultó, es cierto, fue y lo llevó. Pero mi intención fue de gratificarlo de alguna manera y me sentí avergonzado porque él le pareció una cosa horrible la propuesta que le hacía. Así que bueno, vaya para tu ex compañero, un saludo. Siempre un recuerdo. Un recuerdo, lo merece. Supongo que son todos iguales porque el ambiente ese es especial. Mira, Carlos, sí, esto es así. Uno a veces se sorprende cuando las cosas son como tienen que ser, viste, de que vos hiciste tu pedido y todo, y bueno, en un momento dijiste que la burocracia y todo. Está bien, bueno, pero hay otras veces que en los lugares valen estas cosas porque también se demuestra lo que por ahí la mayoría, mucha gente piensa, no, acá tiene que haber esto y lo otro, siempre ven la parte oscura. Y cuando ven la realidad se sorprenden, que no tendrían que sorprenderse, porque así puedo dar fe de la mayoría de esta gente que trabaja que pasa lo mismo. A veces un vecino viene y viene a pedir un algo, no, y si tienen que hacer el pedido por la comuna, por la... Entonces vas ahí, te van a dar un número de expediente, lo pedís y lleva. Y tarde el tiempo, vuelve de nuevo, le decimos, bueno, mira, es un árbol, deja el pedido de la comuna, si está ahí, se lo entregamos, nos deja el papel y después nosotros lo elevamos. Pero es por un árbol, es un vecino y con el papel hace como hiciste vos mismo trámite. Y bueno, se dan esas camino cosas. Camino correcto, porque estamos uno tiene que estar a pedir los seis árboles. Tiene que estar con el vecino también haciendo. No, pero digo, está bien, no me parece mal que uno lo pida, porque tampoco ustedes pueden pasarse arreglando árboles. Claro. Esto es obvio. Claro. Estando allí, el amigo Roberto Olivera me mencionó los lugares donde el vivero trabaja, produce. Me quedó la palabra cría, porque están criando las plantas. Y acá quiero que leamos, Marta nos va a leer, los lugares que tiene el invernadero donde se trabaja todo esto que estamos diciendo admirativamente. Claro, bueno, un invernadero. En este espacio cubierto se puede controlar la temperatura y la humedad en épocas con clima desfavorable. También permite que ingrese la luz. Es el lugar ideal para hacer germinar los primeros plantines y para mantenerlos y protegerlos cuando se encuentran más vulnerables. Un umbráculo, al igual que el invernadero, es un espacio cubierto pero con una media sombra que protege del sol a las plantas recién salidas del invernadero. Una cancha de cría se encuentra al aire libre y no tiene ningún tipo de protección para que las plantas cultivadas se aclimaten en macetas antes de que sean trasplantadas en el campo.
canteros y senderos interpretativos, donde se exhiben algunas de las plantas típicas de la reserva y de la ribera del Río de la Plata. Bueno, acá todo esto podrá ser verificado, visto y apreciado por invitados, ¿no es cierto?, que a veces van. Claro, déjame acotarte de esto, que el video en sí se compone en sesiones. O sea, para nosotros las sesiones, vos te vas a encontrar con que vas a una parte donde hay invernaderos, que se trata uno de floricultura, otro de coníferos y palmera, otro lugar de... Lugares, claro, sí. Dentro de lo que es el contorno del vivero, cada cual tiene su parte. Está la parte de rosalera, la parte de, ¿cómo se llama?, de fitodecoración, donde ahí se hacen, ahí trabaja la gente que está dentro de la legislatura, en esos lugares de ahí, donde se hacen también las coronas para los aniversarios de nuestros héroes, así, todo esto. Y así, de plantas interiores, también donde van para los interiores, las oficinas, las comunas, los colegios, todos esos lugares, se compone de 8 o 10 lugares. Quiero también mencionar una parte importante. En los últimos meses, con un tanque australiano que era en una parte del vivero donde antiguamente, muy antiguo, era la del Estado, que quedó, en la actualidad se hizo un domo. El gobierno logró armarnos un domo. ¿El domo qué significa? Es una parte como si fuera un invernadero especial donde nosotros podemos las plantas que se desarrollen tranquilamente, el plantín, llevarlo ahí adentro. Y en invierno, otoño-invierno, o verano en primavera, las variedades, para que tengan su crecimiento sin ningún problema. Con el caso que tenemos, no tenemos tantos lugares, siempre tenemos. Y bueno, eso es un adelanto para el vivero también. Y así son todos los lugares. Es un trabajo, un lugar digno de ver, como vos estás diciendo, Carlos. Como dije al principio, me llamó la atención, no es un tema muy promocionado, ¿no es cierto? Se visitan cementerios, se visita museos, se visitan edificios, todo muy interesante. Hay visitas guiadas en muchos lugares, pero creo, espero no equivocarme, que no es habitual que se hagan visitas a los viveros, ¿o sí? Sí, mira, hasta hace unos años siempre fue el vivero, hizo una visita guiada para los colegios, gente que la pedía, siempre a través de la Dirección General de Espacio Verde. Se piden ahí. ¿Qué pasa? Ella acepta, nos mandan así, nos piden un día y vienen y hacen la visita. Cuando llega la gente, se dirige a la oficina, la maestra o en este caso el responsable del grupo, y los vamos llevando sesiones por sesiones, y ahí en cada lugar, en cada sesión, cada compañero que pertenece ahí, que está a cargo de la sesión, le explica el sistema de ahí, las plantas y todo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Claro. Bueno. Un poco esa, esa es la temática de acá vivero. Tenemos un mail, si les interesa a alguien pedir un turno, acá Marta va a dar un mail que después lo va a repetir. Visitas guiadas RECS, Rex, ¿no? RECS @buenosaires.gov.ar. Repito, visitas guiadas RECS @buenosaires.gov.ar. Bueno, un poquito de música y seguimos con las plantas después. Así es, vamos a seguir hablando. Bueno, vamos a escuchar ahora a Papos Blues con Elvira es otra cosa. Qué mal viejo. Al sol, Elvira, me gusta estar al sol, todo el tiempo, me gusta estar al sol, levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti, es este luz podrido, que hace sentir feliz, Elvira, me gusta estar al sol. Todo el tiempo, me gusta estar al sol. Me
casa es el botón, ese que es el pelo, que no manda lo que día. Me gusta estar al sol, todo el día y todo el tiempo, me gusta estar al sol. Escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo, pueden hacerlo ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Nos pueden llamar aquí a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. Bueno, vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Se trata de que se necesitan donación de sangre para Miguel Ángel Corral. Esto es a partir del 30 de marzo en el Hospital Julio Méndez, en Acoite y Avellaneda, de 8 a 11 horas. Repito, Acoite y Avellaneda, de 8 a 11 horas, el Hospital Julio Méndez. Y es a partir del 30 de marzo. Así que los que puedan colaboran, que es una buena obra. Claro que sí. Bueno, nosotros continuamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Roberto Oscar Olivera, que es el coordinador general del vivero municipal Parque Avellaneda, que, como decía Pensa recién, cumple 100 años, inaugurado en 1917. Y bueno, nuestro invitado está desde... Bueno, hace como 40 años, dijiste. Tengo 42 años en el 42 periodo. Años. Mm. Y como coordinador desde el 5 de febrero de 2015. De 2015, sí. Déjame acotarte una cosa. En el último, que es importante esto, porque en el último presupuesto que se firmó en la legislatura, donde se firman los presupuestos, fue importante lo que dijeron en su momento el secretario y todos los que hablaron ahí. Entonces, en la cual ellos aspiraban que en el término de 4 o 5 años ya el gobierno no comprara más plantas, sino que se empezaran a producir para abastecer desde el vivero. Para nosotros fue un buen golpe de ánimo. Un respaldo. Claro, es un respaldo porque nos dio la posibilidad de eso, de pasar a esto. Y eso nos puso muy contentos y a partir de ese momento, bueno, manos a la obra. Quiero aclarar también que desde hace rato, el último año, la verdad que tantas veces como criticábamos lo malo, que no nos daba de todo, el último año nos empezaron a llegar las cantidades de insumos que eran necesarios, los elementales primero y después íbamos agregando más. Entonces, ¿qué pasa? Con todos estos elementos empezamos a volver a funcionar, porque teníamos que levantar de nuevo el vivero con su abandono, la falta de cosas que había. Y bueno, al llegarnos los insumos empezamos como a reacomodarnos. Te quiero aclarar una cosa. Es tan cosa que llegó un momento que estábamos todos muy descreídos de todo, porque no veíamos como un avance, pero ya te vuelvo a repetir, este último año nos vino así y bueno, era como volver. Empezamos de nuevo con esto y hoy podemos decir con orgullo que el vivero ya lo tenemos no a pleno ni nada, pero levantado, como para el puntaje inicial, para empezar con esto. Ya estamos de nuevo con las producciones, nos dan elementos como hacer media sombra, macetas, tierras de buena calidad, todos los elementos, y bueno, eso nos ayuda para seguir adelante. Claro, y nos alegra por lo que he visto. Sí, totalmente. Hubo una tormenta que perjudicó invernaderos. Claro, vos te acordás que hace 3 o 4 años, cuando hubo ese famoso desfactor, no sé qué era, un tifón, lo que era, que en la capital la devastó con tantas caídas. Dentro del vivero se cayeron una cantidad de como 70 árboles de porte de 40, 50 años, 30 años, con alturas de 20, 30 metros.
si a eso a lo que había, que no, como se llama, las rejas rotas y todo eso, si a eso le agregamos eso, se fue acumulando todo entre la basura y todo de entrada. Y bueno, fue una tarea titánica realmente hacer la limpieza en estos 2 años del vivero para que cuando ustedes fueron a hacer una visita, se encontraran con esto que ustedes le dicen. Con algo precioso, claro. Fíjate que es. Y si vos ves que nosotros también en lo casero tenemos una foto, un videito de lo que era y lo que puede estar ahora. La verdad que nos sentimos bastante contentos del esfuerzo que hicimos y cómo está, cómo se encuentra el vivero ahora. Bien. Otra de las cosas que te quería decir y me llama es para que nombrarte algunas variedades que empezamos a volver a reproducir, como hacer en la parte forestal, que son los árboles, empezamos a hacer frenos de nuevo, lapachos, teucomas, acer, legiustremia, tipas, acacias, robles, jacarandá, dodoneas, muchas variedades de estas plantas que se habían prácticamente abandonado o perdido. Si a eso le agregamos también variedades de los arbustos, como sea abelia, jamines paraguayos, granadas, viburno, duranta, nandina, malu, pitosporum, berberis y otras cantidades, tebetias, agutilos, muchos, cuando ustedes fueron lo vieron. Claro. Entonces con esto hoy en la actualidad tenemos una cantidad bastante de plantas, te puedo asegurar que debe haber unas 10 o 12 mil entre arbustos y forestales ahí preparadas como para empezar a salir. Que están saliendo, pero ya la pusimos de nuevo en marcha, sin más y todo. Así que estamos contentos y estamos yendo para adelante con esto. ¿Y las especies de árboles son autóctonas? Sí, tenemos zonas autóctonas y todo lo que hace normalmente, porque vos si lo que es la ciudad de Buenos Aires, vos te vas a encontrar con lugares o cuadras, que en algunas hay tipas, en otras hay acacia, una jacarandá. Entonces lo que pasa es que se trata de respetar lo que es en la calle y lo que tiene las cuadras. Por eso a veces se le trata de decir al vecino, o se le a los conocidos, en el caso de nosotros el gobierno, decir, si vos tenés en tu casa un freno, la cuadra tiene freno, pone un freno. Porque si no vas plantando otro árbol y se sale dentro de la fisonomía. Claro. Por eso se hacen eso. Hoy ustedes, como ustedes saben, se hacen muchos bulevares en las cuales se empiezan a poner las palmeras, las pindó, muchas de las cuales montones salieron del vivero también este año. Que eran palmeras que tenían 15, 20 años y se empezaron a mover. Uy, el transporte que claro, me también sí, el gobierno de la ciudad viene con sus elementos y lo transporta. Otra de las cosas que le quiero decir que ahora cuando empiece la época del otoño-invierno, donde se empiezan a levantar, vamos a levantar las coníferas, que son árboles de porte de 10, 12 metros, 8, 4, para llevarlo también a los espacios públicos. Y eso nos pone bien, porque las plantas también que estaban arraigadas ahí, las queremos ver afuera en la calle. Claro, me enteré yo de la variedad que hay dentro de, por ejemplo, los cipreses, ¿no? Sí, ¿me explicabas? Sí, cipreses, claro, tuyas. Pero hay variedad dentro de eso. Claro, todas esas variedades, hermosas plantas, ustedes la vieron. Entonces nosotros lo que aspiramos que esa planta que son tan lindas dentro del vivero estén donde tienen que estar, que son en los espacios públicos, para el vecino. Es muy interesante, Marta, me impresionó mucho el interés que tiene toda la gente que trabaja en el lugar. Insisto, hago mi interpretación un poquito romántica, ¿no? Se me ocurrió que el lugar crea una adhesión de la gente, una adhesión afectuosa al trabajo y a los vegetales, porque toda la gente que te acompaña la he visto muy interesada en lo que hace. Claro, general, ¿no es cierto? Sí, correcto. Vos sabés qué lindo que es que amén de tu trabajo que estás haciendo, por ahí una persona pasa por sobre la avenida Directorio donde están las rejas y todo y llaman a los muchachos, qué lindo esto, qué bien que está el vivero. Entonces que el vecino te diga eso te pone bien todavía, más bien todavía, porque es como que te reconocen tu trabajo. Viste, como a veces el trabajador municipal está medio así, ¿cierto? Como que son personas, qué sé yo, que están laburando. Poco queridos. Claro, poco queridos. Poco apreciados. Claro, poco apreciados. Bueno, de esta manera, que si es un poco todo eso, nos sentimos bien. Déjame, como se llama, también que permitime que le mande para todos los compañeros que seguro que lo están escuchando este programa, porque es un poco de visibilizarnos lo de nosotros. Le agradezco eternamente y de corazón. Le quiero mandar un abrazo y un saludo acá de este lugar a cada compañero de sus sesiones, de la parte de floricultura, de arbolado, rosalera, de arbustos forestales, a todos y cada uno de ellos, que son ellos los que están llevando adelante, más allá. Hoy me tocó la circunstancia de estar yo al frente del vivero, el trabajo es todo de ellos también. Bueno,
Bueno, entonces le mandamos un saludo, si es que nos están también escuchando. Y también, no me quiero extender mucho, pero bueno, también, déjame también mandarle mi agradecimiento al jefe de gabinete, que es Felipe Miguel, al Sergio Contastino, el secretario de descentralización, y a Gabriel Borges, que es el director general. Mi agradecimiento porque por los medios que nos están mandando, el apoyo que nos están dando, haciendo creernos de nuevo, que pongamos la fe en esto, que nos van a ayudar. Y un abrazo especial para el compañero de nosotros, la parte gremial, que es Leo Carota, que con él intentamos saber, es el que hace los lienzos, el que peleábamos para ver el directo de estas autoridades, como para conseguir estas cosas, para que nos den claro, los elementos y todo. Y también un saludo al gerente, gerente de la Laura, que nos pertenecemos nosotros, que es un compañero, Adrián Peña también. Para ellos todo. Qué notable, Marta, sí, que estamos hablando, y yo lo vi también en el vivero eso, con personas que están pidiendo que les den elementos para trabajar. Claro. No están pidiendo una nueva licencia, un feriado puente, no, o algo por el estilo. Están pidiendo elementos para trabajar, y confieso que me consta, que lo he visto, en su modo de pedirlo, que es auténtico, que efectivamente ustedes quieren elementos para trabajar, porque les gusta lo que hacen. Creo que es así, a mí me da esa impresión. Y recorriendo el vivero, me comentaste que antes uno pasaba, después vuelvo a tu comentario, y estaba todo oscuro de noche. De noche es un lugar, es una selva perdida, enorme, árboles, plantas, lindo lugar de noche y de día también, pero de noche no se ve nada. Y me dijo Roberto que van a iluminar. ¿Cómo es eso? Sí, así es. Hablamos del directorio, claro, todo, sí, desde Rivera hasta la Carva. Claro, desde la entrada del vivero sobre el directorio, todo adentro de, como se llama, del vivero. Porque qué pasa, vos dijiste la oscuridad, porque al lado tenemos pegado el parque tiene su iluminación, pero allá adentro del vivero, por eso antes se usaba mucho de la parte de delincuencia y todo para meterse adentro, todo oscuro, para evadirse y todo eso. Bueno, en este momento, como se llama, casualmente por esto, con este compañero Perrota y todo, pues eso se pudo hacer. A ir a hablar con otra dirección, que es la dirección de alumbrados, y nos dieron esta mano a través también de los funcionarios y se comprometieron a hacernos la iluminación. Lo bueno de esto, cuando uno ya se compromete, pero en poco tiempo ya aparecieron estos compañeros de esa otra dirección, que son municipales también, y nos empezaron a poner las columnas. Oh, sorpresa para todos nosotros. Creemos que en un mes o antes de un mes vamos a tener la iluminación del vivero. Es una cosa que esperamos durante mucho tiempo, porque es elemental. Va a cambiar absolutamente. Sí. De noche, Marta, uno pasa por allí y ve una cosa oscura, imagina que es una selva o algo por el estilo. Aparte son 6 hectáreas, ¿no? Sí, son 6 hectáreas, claro. Y vivieron nosotros. Ahora vamos a estar iluminada. ¿De qué manera? ¿Todas? ¿El experimento alrededor? ¿Cómo es? No, te digo, toda la parte central del camino que está dentro del vivero, como sea, cuando se entra por el portón, sí, y se llega hasta el final donde está la parte de floricultura. Sí. Toda esa calle donde tienen que circular los vehículos para entrar y sacar las plantas, también es a la vez para donde estamos caminando, yendo todo ahí, en la parte esa. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso va a estar iluminado. Sí. ¿Qué nos beneficia también? Que ya con los problemas de noche, ya los nocheros que están ahí cuidando tengan su seguridad, que pueden salir las personas que están ahí saliendo juntos para caminar, para recorrer el predio. Es una seguridad también. También creo que van a iluminar sobre el directorio, ¿puede ser? Sí, sobre el directorio va a estar la iluminación, porque toda la iluminación que refleje de adentro del vivero es obvio que va a pasar sobre ahí. Esta va a ser la primera etapa y la más importante de la iluminación. Bueno, agradecer también a esos compañeros de la dirección de alumbrado por el trabajo. Bueno, veremos en unos días más y después lo comentamos. Mm-hmm. Bueno, no olvidemos que además de este vivero del gobierno de la ciudad, que es enorme y muy interesante, hay muchos viveros en Buenos Aires, particulares, privados. Es un negocio. Hay uno también en la reserva ecológica. Sí, privado del Estado. No. Sí, claro, sí, la reserva ecológica también hay una parte de nosotros, del gobierno de la ciudad. Ah. Claro, es una parte donde tenemos también compañeros. Pues yo no lo conozco, pero sé que... Claro, sí, hay una parte que hay unos 3 o 4 invernaderos que producen plantas y también son compañeros de nosotros. O sea,
Cuando se hizo la reserva, casualmente por eso se reproducen las plantas autóctonas que es del Río de la Plata, como ahí mismo, y también, y salen para los lugares también. Para igual que hacen ustedes, lo mismo. Claro, 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 pero pertenecen a una parte del gobierno de la ciudad, sí. Así que, bueno. Yo apunté a los viveros particulares, o los negocios de viveros, porque hay muchos y muy bien montados. Lo cual habla bien de la población de Buenos Aires, porque si efectivamente hay tantos viveros particulares que venden plantas, que hacen mantenimiento de jardines, de frentes, que adornan este departamento con flores, plantas, hay muchos viveros. Entonces a la gente le interesa realmente lo que sea viveros, plantas y todo esto. Si no, no habría tanto negocio. Y sí, vos tenés en cuenta que la planta es vida. Aquí en la planta, yo creo que el 99% de las personas, hombre, mujer, chico y todo, le gustan las plantas. Y es bueno lo que vos estás diciendo también. Por eso a nosotros también nos importa esto. Cada vez vos decís que no, que como nosotros ponemos, lo que pedimos es un elemento para trabajar. Y claro, cuando uno está fanatizado de lo suyo, cuando le gusta, y que ve que es para el bien común de nosotros mismos, del vecino, de acá. Entonces cuando más, mejor se pone, teniendo el elemento, la capacidad de la gente del gobierno de la ciudad, te puedo asegurar que todo. Llámese lo que es, como se llama, la parte planta, la planta arbolado, el compañero que levanta el recolector de residuos, todo eso, el elemento. Hay gente que trabaja. Son gente que trabaja. A veces no están bien vista, qué sé yo, con una discusión, pero realmente el trabajo del obrero municipal es idóneo para esto. Bueno. Siempre tenemos el eslogan, tenemos el elemento y le demostramos que claro, estamos tan capacitados como el mejor. Pero aparte, hay la concentración de pájaros y mariposas que hay, ¿no? Al haber vegetación. Claro, con respecto a eso, claro, el parque Avellaneda es en múltiples así en especies, llámese vegetales, pájaros y todo eso. Yo casualmente a él le mostraba un librito de una persona que lo hizo ahí con las especies de pájaros, otros vienen con las plantas, otros con todo eso. Pues es un lugar de mucha variedad en todo, en la parte de la vida de la naturaleza. Vos ves también que es el parque Avellaneda es de mucho deporte, de gente que va ahí, que ahora está tan mejorado, lindo, con la casona que vos nombraste y todo eso. Es un lugar muy, muy... El vecino de la zona sur lo conoce y que sí, es digno de verse, de disfrutarlo, que es lo que tiene que ser. Bueno, destaquemos que el parque Avellaneda en los últimos años ha sido reacondicionado de una manera espectacular. Uh-huh. Está en muy buen estado. Funciona el trencito, ¿no es cierto? Sí, está funcionando de nuevo el trencito. Han puesto de vuelta trencito y también es una historia para recordar. Dos señores retirados del ferrocarril, señores mayores, gente ya jubilada que estaba en otra cosa, apenados por el abandono del trencito del Parque Avellaneda, le ofrecieron al gobierno de la ciudad ponerlo en condiciones. Y estos dos señores, con el apoyo, por supuesto, del gobierno, que le dio materiales, le dio lugar, pusieron en marcha el trencito de vuelta. Ah. Eran ferroviarios jubilados, que también hablaban su trabajo. Esto es un ejemplo interesante, claro que de sí. Repetición. ¿Tengo ustedes, que... ustedes y la gente del tren también es lo mismo? Estuve hablando con el este señor, sí, como ya conocí, tuvimos una charla, es jubilado y todo esto, pero cuando vio esto, es un tipo muy apasionado también. Por eso te digo que lo que somos del Estado es lo de nosotros, somos apasionados, los elementos le dieron, y hoy está el trencito, es una persona grandiosa, la verdad que... Yo leí en diarios o revistas, no me acuerdo el reportaje que le hicieron, y todo su interés era que el tren funcionara otra vez, no tenía otro objetivo. Y comentaba cómo sufría viéndolo ahí tirado y abandonado, un trencito que para pasear, niños, mayores, quien quiera puede pasear. Y recorre todo el parque de una manera muy alegre, muy grata. Y es obra de dos personas que estaban entusiasmadas con su trabajo. O sea, no son ni artistas, ni empresarios negociantes, ni millonarios, gente que le gustaban los trenes nada más. Claro. Y se ofrecieron para hacer el arreglo. Uh-huh. Y lo hicieron magníficamente. Qué notable, tengo que ir y conocerlo. Hoy estamos en un día de ejemplos buenos, lo cual no viene mal en un país que tiene bastantes problemas distintos. En esta nota que leíamos, Marta,
vamos a explicar el tema de los objetivos que tiene un vivero. Si bien los hemos desarrollado, acá está simplificado, que es interesante. Ah, sí. Bueno, el vivero tiene un rol central en la preservación de los ambientes naturales. Además de autoabastecer al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las especies vegetales que forman parte de sus distintos ambientes, el vivero también suministra plantas nativas para diferentes espacios de la ciudad, ya que produce una gran cantidad de ejemplares, unas 8.000 plantas nativas de casi 100 especies diferentes crecen dentro del vivero. El vivero ayuda a preservar el ecosistema natural de la región, no solo a través de la producción de plantas, sino también gracias al trabajo de control de especies exóticas que lleva adelante su personal. Estas especies crecen dentro de los viveros y puede ocurrir también que los pájaros coman sus frutos y después eliminan las semillas a través de sus deposiciones. El círculo, el circuito de la vida. Ni más ni menos. O sea, el pájaro come la semilla, la elimina cuando hace sus necesidades y la naturaleza se ocupa que otra vez el circuito de la vida funcione. Esa es la naturaleza, ¿no? ¿Qué naturaleza? ¿Qué es el círculo? Comenzamos el programa destacando mi visión, que puede ser equivocada, de que no hay bastante difusión de los viveros. De este vivero, que es el principal, hay otros particulares también que pueden verse. Hay ofertas en internet para hacer excursiones a estancias, a campos, a granjas, que son interesantes. Pero este vivero está ahí nomás. Está en Parque Avellaneda. Sí, claro. Está cerca de cualquier lugar. No cuesta mucho llegar. ¿Pasan los colectivos por ahí? Pasa un montón de colectivos por ese lugar, claro, por supuesto. Está del subte a 15 cuadras, tampoco está tan lejos. Entonces, bueno, acá vamos a volver para que no se olviden. Y además, como siempre decimos, si mañana les hace falta, nos piden este dato, porque uno cuando lee páginas web o lee mails, datos de mails, es posible que no todos puedan anotarlo en el acto. Nos llaman, nos claro mandan un mail, sí, y se los pasamos el dato. El tema de visitas guiadas es muy interesante. Y acá queremos que tengan ustedes guardado, que si quieren que lo guarden, por supuesto, dónde deben escribir y si no, el Ministerio de Espacios Públicos. Sí, a llamar también más que nada a la Dirección General de Espacios Verdes, donde está Gabriel Borges, es el director general. ¿Y 147 como por teléfono también? También podría ser ahí información. Lo que pasa un poco como lo que vos estabas comentando, nosotros más allá del trabajo de nosotros, la difusión no parte de nosotros, y es ahí donde necesitamos del mismo gobierno. Yo creo que se están ocupando ahora, pienso que tiene que ser así en todas las áreas que tiene el gobierno, y esto también son espacios donde uno le puede expresar y donde la gente puede conocer. Ya te digo, lo nuestro empieza y termina en la, ¿cómo se llama?, en la producción de el trabajo de nosotros. No, yo en la página web que vi en internet está bastante claro el tema. A quien le interese puede entrar. Además, Marta va a repetir el mail donde pueden pedir, donde pueden escribir para visitar, para las visitas guiadas. Es visitas guiadas _ rex, o sea recs @buenosaires.gov.ar. Bueno, también está el 147, sí, Roberto, ¿qué quieres decir? No, quería, aprovechando el espacio este, decirle también que estamos preparándolo para lo que sería el aniversario de los 100 años, que sería el día 25 de septiembre. Es el 24, pero como cae domingo lo tenemos programado para el 25, en la cual vamos a estar una semana con las puertas abiertas al público, haciendo la visita guiada. Claro, durante la semana, en un horario de los días, y en la cual nos llama, vamos a armar los motivos que se hacen ahí cada sesión, a mostrar la producción de cada área, y aspiramos a hacer dentro de lo que es el galpón, de ahí del lugar de nosotros, hacer una parte como sea temática o algo tipo museo, para que la gente entre. Creo que nos estamos preparando para septiembre, para tener nuestro gran festejo. No vamos a olvidarnos, Roberto, pero de todos modos, vamos a pedirte en su momento más precisión para anunciarlo.
Sí, correcto, eso sería lo ideal también. Desde contar que hacía Cuba porque es muy interesante y la oportunidad será. Y desde ya agradecido. Algo más porque nos estamos yendo, Roberto Rivera. Antes de despedirnos, voy a leer otra vez el llamado a la solidaridad, por las dudas si no lo escucharon. Para donación de sangre, es para el señor Miguel Ángel Corral. A partir del 30 de marzo es en el Hospital Julio Méndez, que queda en Acoite y Avellaneda, de 8 a 11 horas. ¿A partir del día? Sí, a partir del día 30 de marzo. ¿Cuándo que viene? Claro. Comienza la recolección de sangre para el señor Corral. Miguel Ángel Corral, y es de 8 a 11 en el Hospital Julio Méndez. Sí, bueno, mi agradecimiento a ustedes por este espacio, por el momento, y gracias, mil veces gracias por también por darnos a conocer un poco con esto. A ustedes por lo que hacen. Muchas claro gracias. Sí. Bueno, un gusto. Igualmente. Seguimos el próximo programa. Muchas gracias. Nosotros volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21. Y esto fue Una Mirada en el Tiempo. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite...